Tras un derrumbe de terreno ocurrido el pasado 14 de junio que derribó un muro de contención, ocasionando daños a una residencia ubicada en la carretera 155 en Rincón, la propietaria de la estructura teme que en esta temporada de lluvias se afecte nuevamente su casa. "Sentimos un ruido bien fuerte, cuando nos asomamos se fue como había llovido todos esos días, pues se fue el, el pozo ese séptico, más se fue la pared de contención, más" Ya quedó tieja, como hay como dos pies que le quedan a la casa. Preocupación mía es que estamos durmiendo ahí, que no nos vayamos a amanecer allá abajo en el bajanco que hay. Y es que Herminia Arroyo Santiago ha realizado varias gestiones con el municipio de Rincón, quienes la refirieron al departamento de la vivienda. Según Arroyo, Vivienda le ofreció materiales para la reparación de su casa, sin embargo, aún no los ha recibido. El 14 de junio, cuando pasó eso, a la semana siguiente fuimos a hablar con el señor alcalde Luis y él le dijo pues que no había fondo suficiente, que no había dinero como ayudarme. Volví. Ese mismo día, el día 14 vino a la defensa civil y chequeó y todo eso. Ellos dijeron que pasaban esos a obras públicas. Me dijeron que cuando ellos pudieran sacar el terreno de donde ellos sacan, que es de una finca, pues que venían a rellenarme la casa, pero el susto mío es que se cae la casa, o llevamos casi un, un mes y cinco días y todavía y sigue lloviendo. Y es que, como se puede apreciar en estas imágenes, la residencia de Herminia está siendo amenazada de colapsar si el pedazo de tierra que la sostiene cede por las lluvias. De hecho, tras colapsar parte del sistema de pozo séptico de la casa, ahora Herminia no puede utilizar su propio baño. Ahora mismo, mi vecina, que se llama María Santoni, que es mi comadre, ella nos deja la puerta. La puerta de su residencia abierta para que nosotros vayamos a hacer nuestras necesidades fisiológicas, porque hace un mes y cinco días que no tenemos pozos séptico. Ante esta situación, el municipio de Rincón, a través del oficial de prensa del alcalde Carlos López, reaccionó. Estamos haciendo gestiones para entonces localizar al dueño de la propiedad, donde el municipio pues va a accesar para entonces poder eh, arreglarle la, la residencia a la señora y tirarle el relleno y, y pues, tratar de mejorar esa área que bastante peligrosa está. Según se informó, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales evaluará las condiciones del terreno como parte del protocolo.